Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan. Hola. Me dicen por favor si me escuchan. Buenas noches. Se le escucha entrecortado, ingeniero. Gracias, Hola, permítanme. hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Los demás me escuchan bien. Sí, lo Sí. escucho. Ahorita sí. Sí, se escucha. Sí. Gracias, gracias, que me encuentro en otra computadora. Muy bien, gracias, muy amable. Muy bien, miren, tengan todos entonces muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda semana de clase. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Saben, este día he pasado bastante ocupada y todavía no he podido calificar lo que me han enviado el fin de semana, pero no se preocupen que este día pues les voy a estar calificando y poderles enviar en este caso una retroalimentación, si así es, para las actividades que ustedes me han hecho. Agradezco a todos los envíos que han hecho. Recuérdense que eso, esto les va a ayudar a ustedes bastante en saber y aprender de la mejor manera. Si yo retroalimento algunos de sus actividades, tómenlo a bien, porque eso les va a ayudar mucho a poder mejorar en este aprendizaje que ustedes están haciendo en este momento. Nos encontramos ya, miren, en la sección número 2. Nos va a tocar el tema de referencias, formatos, condicionales y funciones básicas de Excel. ¿Sabían ustedes la importancia de esta semana? Yo espero que todos se puedan en este caso conectar. No saben qué tan importante va a ser el poder trabajar de una forma ya diferente de lo que hemos estado viendo la semana pasada con los temas que vienen este día. Ah, muy bien. Gracias, Ana Rivera. Gracias. Muy bien. Entonces, antes de pasar lista, este día, miren, iniciamos con la parte del tema de lo que son referencias relativas y absolutos. Espero que ya hayan visto tanto el material que se encuentra acá de lectura, como también con respecto a lo que sería el video, donde muestra la forma de poder trabajar las referencias. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros trabajamos referencias, esta es como un tema bastante de lógica dentro de Excel, porque nos permite poder conocer cuando nosotros vamos, perdón, a colocar el signo de dólar tanto para lo que sería la columna como para lo que serían las filas? Entonces, acá el material que les han colocado es como bastante de referencia para que ustedes antes de venir a la clase puedan tener un poco de lo que íbamos a hablar. Permítanme. Me Hola, dicen que se escucha Inge. cortado. Sí, dígame, Se le Miguel. escucha entrecortado, no sé si es solo mi conexión o a los demás. A mí Sí, también, se escucha entrecortado. permítanme. Voy a revisar acá. Sí, se le escucha entrecortado, no sé si es solo mi señal o para los demás también. Permítanme, También permítanme. igual se escucha cortado. Y se escucha con retraso un poco, es decir, como que no estamos muy sincronizados con el audio. Me dicen si ahora se me escucha. Hola. Sí, se le escucha. Ahora sí se me escucha mejor. No, definitivamente no. No, no se escucha bien. Hola. ¿Y ahora cómo se escucha? Siempre se escucha cortado. ¿Me dicen si se escucha cortado? Por el momento ya se está escuchando mejor, quizás. Marianela dice que no. Pero no sé qué podrá ser. Yo casi. Ahorita sí, ya mejor. Ya mejor, ingeniera.
No sé si está hablando Inge porque no se le escucha nada. Y nomás recordarle sobre Ahora sí el se estar escucha. lista. Gracias. Y ahora sí se me escucha ya. No sé qué pasará. Continúe para ver si sigue el problema, para ver si ahí lo vamos a informar nosotros. Muy bien, gracias. Solo déjenme para pasar la lista. Ahorita paso la lista. Ahorita paso lista. Carlos Antonio Rivera. Alicia Margarita Recinos. Presente. Gracias. Ana Gloria Trigueros. Presente. Gracias. Brian Antonio Castro. Presente. Gracias. Carlos Alonso Valdés. Cindy Beatriz García. Presente. Gracias. Clara Luz Guzmán. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Gracias, Claudia Verónica Fuentes. Gracias, Clelia Marbel Pérez. Presente. Gracias, Dilcia Hortensia. Presente. Gracias, Douglas René López. Presente. Gracias, Gustavo Adolfo Urías. Presente. Gracias, Hamilton Franklin Flores. Presente. Gracias, Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias, Liliana Beatriz Jiménez. Presente. Gracias, Lorena Beatriz Beltrán. Luis Arturo Araujo. Presente. Gracias, María Valeria Arévalo. Presente. Gracias, Marianela Esperanza Canizales. Mauricio Elías Mena. Ya mañana voy a Presente. Gracias, Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández. Melvin Alexis Ramos. Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias, Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniero. Gracias, Óscar Armando Montes. Presente. Gracias, Óscar Giovanni Texín. Rubén Edgardo Ramos. Silvia Verónica Martínez, Wilber Alexander, Blanca Isabel Larín. Presente. ¿Quién me dijo presente? William Alexander. Wilber Alexander. Wilber, ajá. Blanca Isabel, no. Y Andrés de Jesús Lara. Presente.
Gracias. Muy bien. Sí se escuchó, ¿verdad? Sí. ¿Ahora sí me escucharon mejor? Presente yo, ingeniera Mayra Vanessa Hernández. Permítanme. Gracias. ¿Me dicen, por favor, si visualizan mi presentación? ¿Visualizan mi presentación? Sí, se visualiza, ingeniero. Gracias. Sí, sí, se ve. Gracias. Muy bien, miren, estamos en la sesión número 6. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a explicar y vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar, desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas absolutas y mixtas. Quiero que por favor puedan visualizar en mi presentación. Yo acá he colocado como la información bastante abstracta para que ustedes puedan comprenderme. Este tema es como bastante de lógica. Es por eso que yo quiero llevarlos a que ustedes puedan comprender de la mejor manera la forma de cómo poder trabajar lo que sería una referencia relativa absoluta y mixta. Dice, ¿qué es una referencia relativa? Dice que una referencia relativa, sí. Dígame. Se le Hola. Escucha con delay, no se le escuchó casi nada. Permítanme, quiero ver qué puedo hacer. Muy bien, ¿ahora sí me escuchan mejor? Sí, sí. Ahora sí. sí. Gracias. Sí, acabo de cambiar, creo que no está con la conexión. Muy bien. Entonces dice acá, miren, que una referencia relativa es una fórmula como A1. Ya ustedes ya comprenden que A1 en este caso sería lo que es una columna y lo que sería una fila. Dice que se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Y si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia se ajusta automáticamente de forma predeterminada. Dice que las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2, a la celda B3 se ajusta automáticamente. Cuando nosotros trabajamos una referencia relativa, es como cuando nosotros creamos el mismo texto o copiamos el mismo texto hacia abajo. Excel tiene algo. Excel solamente le trabaja columnas y en este caso nos trabaja lo que serían filas. Cuando nosotros queremos trabajar una referencia, ya sea absoluta o mixta, debemos de colocar en este caso el signo de dólar. Entonces, quiero irme en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar en este momento. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense acá, miren, decía la teoría que una referencia relativa es aquella que me va cambiando automáticamente donde yo voy desplazándome hacia abajo, ya sea la columna o ya sea la fila. Si ustedes ven, para este primer ejercicio, yo tengo acá cantidad y tengo precio. Quiere decir que tengo 5 productos que tienen el precio de 800. Tengo 3 productos que tienen el precio de 200. ¿Cómo hago
para poder crear una referencia en este momento relativa. Lo primero que debo de hacer en este caso, miren, es igualar. Y cuando yo igualo, yo voy a seleccionar la primera celda, que en este caso sería A7, tomen en cuenta que en el ejemplo les ponía A1, y voy a multiplicarlo, en este caso voy a utilizar un operador aritmético, por la siguiente celda, que sería en este caso B7. Cuando yo doy Enter, ya les había dicho que cuando nosotros estamos creando un producto en una celda, siempre vamos ahora a estar visualizando tanto la barra de fórmula como lo que sería nuestra celda donde estamos obteniendo resultado. Entonces, fíjense por favor que estoy multiplicando estas dos cantidades, pero en ningún momento estoy agarrando la celda, perdón, los valores, sino que yo estoy agarrando la celda donde se encuentra este valor. Cuando yo desplazo hacia abajo, esto es relativo para Excel. Porque si ustedes se dan cuenta, visualicen por favor la barra de fórmulas, tengo A7, B7. Si yo bajo en este momento, tengo ahora A8, B8. Si yo bajo, tengo A9, B9. Y si sigo bajando, lo que me va cambiando es la fila donde tengo otros valores a los cuales debo de multiplicar. Y en este caso, al desplazar al final, llego a lo que sería la celda A12 con B12, que es lo que me está multiplicando para obtener resultado. Excel no trabaja como X. Cuando nosotros trabajamos con acción como que fuera una X dentro de Excel, ya no podemos trabajar relativo. Si, por ejemplo, yo quisiera crear la sumatoria de estos tres valores acá, igual me permite en este caso Excel poder crear también una sumatoria y esto sigue siendo relativo porque al desplazarme siempre hacia abajo lo haya hecho con un operador aritmético o en este caso con multiplicación o con división, lo haya hecho con dos celdas, lo trabaje con tres celdas, cuatro, cinco celdas, esto es relativo para Excel porque al desplazarme para abajo automáticamente yo estoy teniendo un resultado diferente en cada una de las celdas. Esto es lo que Excel en este caso comprende que yo voy a trabajar en este caso relativo. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta. Hola. Está claro. Todo claro. Gracias. Dígame, Mayra. Dice, ingeniera, que yo en mi trabajo trabajo mucho con esa fórmula, pero a diferencia de que yo le pongo un paréntesis después del igual, ¿cuál sería la diferencia entre poner el paréntesis y no ponérselo? Así es. Gracias por su pregunta. Quiero comentarle que nosotros cometemos un gran error porque cuando venimos, por ejemplo, del bachillerato, venimos pensando en fracciones, venimos pensando en álgebra y nos acostumbraron que cuando hay un paréntesis, el paréntesis hace una multiplicación. Pero dentro de Excel, el paréntesis, y eso lo vamos a ver más adelante, el paréntesis lo único que hace es poderme, en este caso, meter información que quiero que realice primero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una operación, coloquemos acá en esta celda 7 por, y yo abro paréntesis y pongo 4, por ejemplo, más 5, lo que Excel está comprendiendo acá, en esta operación que estoy haciendo, es que él lleva una jerarquía. Y esa jerarquía dice que él lo primero que va a hacer es paréntesis anidado. Lo segundo que va a hacer es lo que se encuentra dentro de un paréntesis. Y después al sacar ese valor, él va a multiplicar o a sumar o a dividir o el operador que yo tengo ahí. Entonces, si usted coloca entre paréntesis valores que al final lo que está haciendo es multiplicar, el paréntesis no le hace absolutamente nada en esa posición.
Al contrario, nosotros estamos realizando una acción adicional. Pero si yo lo trabajo de esta manera, entonces yo tendría que decir 7 por, saco el valor que se encuentra dentro del paréntesis, que en este caso sería 4 más 5, que es 9. Y ya en este momento que ha sacado ese paréntesis, entonces me va a efectuar lo que sería la multiplicación. Eso es lo que hace Excel. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que eso es verdad? Porque si yo igualo acá y doy Enter, estoy obteniendo un resultado. Dentro de lo que son nuestras pestañas, en fórmulas, nosotros tenemos auditoría de fórmula. Y por ejemplo, si usted ve, mire, acá voy a decirle a Excel que me evalúe y es lo mismo que yo acabo de revisar. Me va a evaluar la sumatoria, mire, me sacó del paréntesis la sumatoria que acabo de tener y ahorita me va a evaluar y estoy obteniendo 63, que es el resultado que tengo en esta celda. Entonces, dentro de Excel, un paréntesis significa que es la primera acción que él va a evaluar para obtener un resultado. No es que teniendo un paréntesis me va a multiplicar, porque si yo hago esto, en vez de haber colocado acá, por ejemplo, quito el por, que es el que me va a multiplicar cuando los valores saltan, cuando yo doy enter, vea, me está tirando un error. Porque Excel no comprende que después del paréntesis, cuando haya hecho la sumatoria, ¿qué va a hacer si no hay otro valor, un operador aritmético en el cual va a querer multiplicar? Entonces, debo de tener un operador para que cuando él me saque la información que está dentro del paréntesis, automáticamente yo voy a obtener acá lo que es el resultado. Entonces, en conclusión, el paréntesis lo único que hace es tener esa información que es la que quiero que Excel primero realice para obtener en este caso un resultado. En ningún momento me va a multiplicar ni me va a hacer absolutamente nada. Si yo estoy colocando valores dentro del paréntesis, entonces estoy haciendo acciones adicionales. Porque al final, teniéndolos afuera adentro, si es una sumatoria y es línea recta la suma, entonces automáticamente él lo va a sumar. El paréntesis está como demás. No sé si queda claro lo que le acabo de explicar. Sí, está bien, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces vuelvo nuevamente a compartirles mi presentación y ahora seguimos con las referencias absolutas. Fíjese acá lo que dice la teoría. Para este día, en este tema, es importante la teoría para comprender lo que serían las referencias que vamos a trabajar. Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. ¿Alguien me podría decir qué significa para usted la palabra invariable? Ajá, Oscar. En este caso, no afectará a las demás celdas. Por ejemplo, si usted dice que A1, vamos a usar la A1, los demás valores van a siempre trabajar bajo la celda A1, bajo la celda A, perdón, o la columna, a la columna A, creo. En este caso, no vamos a trabajar con la B, así como no sería de manera relativa, como usted lo explicaba en el ejercicio anterior, que Excel daba los resultados relativos, pero en este caso no sería relativo, sino que se enfocaría solo en una sola celda, que en este caso sería la columna 1, o la Exacto. columna A, perdón. Así es. Invariable lo que significa es que ella no se va a mover desde donde yo la dejo y aunque yo desplace hacia abajo, ella no se mueve. Dice que si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada como lo acaba de hacer en este caso la referencia relativa. Dice que las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas y esto en este caso sería igual a 1.
Cuando nosotros colocamos el signo de dólar, muchos usuarios lo que hacen es presionar la tecla, en este caso Shift, y para mi teclado estaría, en este caso, en el numeral 4. Entonces presionamos Shift 4 para poder colocarlo. Pero se recuerdan que ya les había dicho que la tecla F4 tiene muchas funciones dentro de Excel. Ya les había enseñado que F4, en este caso, al presionarlo, me sacaba hojas nuevas. Pero ahora yo voy a decirle que F4 lo que va a hacer es poderme colocar ya sea absoluta, tanto mi columna como mi fila, o podérmela cambiar en este caso a mixta, que ya vamos a ver en este caso el tema. Entonces, voy a pasar en este momento a poderles compartir nuevamente mi libro de Excel. Y fíjense por favor acá. Quiero que noten que en la celda de 1 tengo un 8% de descuento. Si yo nuevamente vuelvo a trabajar de la misma manera y habiendo sacado ya el total acá, voy a multiplicar por este descuento que se encuentra acá. Al darle Enter, me aparece automáticamente el descuento que corresponde a 4.000. Pero, ¿qué pasa si yo esto quiero desplazarlo hacia abajo? Recuérdense que estamos pensando en que la acción la vamos a trabajar una vez y que cuando yo desplace para abajo, automáticamente todos los valores tienen que aparecer correcto. Pero si ustedes ven acá, no aparece. Y es la palabra que les decía, invariable. Ella no se debe de mover. ¿Por qué? Porque si yo me coloco acá, está bien, C7 con D1. Pero si yo desplazo en este momento para abajo, acá en D2 no tengo ningún valor. Si yo desplazo para abajo, en D3 no tengo ningún valor. ¿Y por qué me aparece acá? Porque igual en D5 se encuentra texto. Entonces él no comprende porque estoy multiplicando una celda que tiene un valor numérico con texto. Entonces, por eso me aparece este error llamado numeral valor. Entonces, ¿qué debo de hacer para que este error no suceda? Cuando nosotros estamos trabajando, en este caso de uno, posicionándome o cuando yo dé un clic sobre la celda, la cual contiene el descuento que necesito, yo voy a presionar F4. Y al presionar F4 una vez, vean que automáticamente me aparece el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Al darle Enter, quiero que vean que al desplazarme hacia abajo, ahora sí tengo el descuento que corresponde a cada uno de los valores. Y si usted nota en la barra de fórmula, inicio con C7, bajo C8 y sigo teniendo D1, sigo bajando a C10 y sigo teniendo D1. Y si me sigo desplazando hasta el último valor que tengo, quiero que se den cuenta que estoy en C12 y sigo estando en la celda de 1, que es donde se encuentra el valor para obtener mi resultado. Hay dos formas de operar. Y eso, como les vuelvo a repetirlo, vamos a ver más adelante. Pero acá específicamente es una celda donde se encuentra un valor, el cual representa un descuento para muchos valores que se encuentran en diferentes celdas. Y es ahí donde yo efectúo el descuento para que cuando yo desplace hacia abajo, automáticamente yo estoy obteniendo lo que sería el resultado que quiero. No sé si tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar. Sí, si puede volver a repetir cómo sacó el descuento en la primera vez, por favor. Acá en la columna C o siempre en la columna D. En la columna D, Ah, por muy favor. bien. Para poder realizar el ejercicio, primero con Shift 0 igualo, selecciono la celda donde se encuentra el valor al cual voy a sacarle el descuento, coloco el operador aritmético, que en este caso es multiplicación, por este descuento que se encuentra en esta celda. ¿Por qué agarro la celda y no el valor constante que se encuentra acá? Porque al darle Enter, miren, y al desplazarme para abajo,
no aparece. Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a colocar F4 para volver absoluto tanto la columna como la fila. Y al desplazarme para abajo, yo estoy ya obteniendo el valor correcto. Pero fíjense en algo. ¿Por qué es mejor agarrar la celda donde se encuentra el valor y no colocar acá? Porque yo hubiera podido colocar acá el 8%. Siendo un valor constante que se va a repetir en todas las celdas, vean que estoy obteniendo resultado. Pero cuando yo trabajo en este caso absoluta, lo que sería mi celda, mi jefe me puede decir que ahora todos van a tener un 10% de descuento y automáticamente en el momento que alguien esté realizando la factura o esté imprimiendo para poder sacar el descuento, automáticamente le va a salir. ¿Por qué le va a salir? Porque es una celda la cual este valor puede cambiar en cualquier momento y yo voy a obtener siempre lo que sería el resultado que quiero. No sé si queda ahora claro. Sí, gracias. Muy bien, continuamos acá, perdón. Fíjense ahora entonces, ya que nosotros tenemos acá, miren que vamos a colocar absoluta tanto la columna como la fila, porque este valor, en este caso, pertenece a la columna y fila. Por eso es que nosotros vamos a colocar acá absoluto. Esto es lo que quiero que en este momento ustedes comprendan por qué estoy colocando lo que sería la acción absoluta, tanto para la columna como para la fila. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Bueno, Sí, se gracias. escucha. Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense ahora, me voy a ir nuevamente a mi presentación y ahora, perdón. Vamos a ver la referencia mixta. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la fórmula $A1, $B1. Una referencia de fila absoluta adopta la fórmula A$1, B$1. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a la B3, se va a ajustar en este caso según donde hayamos colocado la referencia absoluta, ya sea a la columna o ya sea a la fila. Entonces, fíjense ahora, voy a pasar nuevamente al ejercicio que estamos construyendo. Y vean, por favor, miren. Les dije la semana pasada que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Una celda es la intersección entre la columna y la fila. Entonces, cuando hablamos de referencias mixtas,
Quiere decir que ese valor que se encuentra ahí, debemos saber si depende más de la columna o depende más de la fila. Ahora quiero que cada uno me conteste, analizando el valor que se encuentra acá, ¿qué consideran ustedes? ¿Que este valor depende más de la columna o depende más, en este caso, de la fila? ¿Los escucho? ¿Me pueden contestar por el chat de la reunión o pueden hacerlo activando su micrófono? Los escucho. Hola. ¿Qué piensan ustedes? Hola. Voy a repetir la pregunta para entender si puedo decir bien Yo la respuesta. necesito saber si este valor depende más de la columna o consideran ustedes que depende más de la fila, porque de eso va a depender dónde vamos a colocar el signo de dólar, o a la columna o a la fila. ¿Qué piensan ustedes? Si ya habíamos visto que una referencia absoluta colocamos la columna y la fila para que cuando se desplace hacia abajo automáticamente nos vaya dando resultado correcto. Entonces, dice la teoría que una referencia mixta es cuando vuelvo absoluta a la columna o cuando vuelvo absoluta a la fila. Entonces, ahora les pregunto, sabiendo que una celda es la intersección entre la columna y la fila, ¿este valor pertenece más a la fila o pertenece más a la columna? ¿Qué piensan ustedes? Dígame, Hamilton. Siento yo que pertenece más a la columna. Ah, muy bien, gracias. Yo Ajá. también. A la columna también. Sí, porque básicamente es la que predomina y es la con la que inicia, porque no inicia uno de, sino que inicia de uno para tener la referencia. Ok, Así muy bien. es como Ajá. el pilar de la, es el pilar del proceso, la Oh. columna, porque de ahí surge todo, Muy bien. añadiéndole a lo que decía el compañero. Gracias. Liliana dice que a la fila, Valeria dice que depende más de la fila. ¿Alguien más? Quiero escuchar dos comentarios más. Yo creo que depende de la dos. Depende de la fila, entonces. No, de las dos, tanto la fila como la No, columna. ahorita estamos volviendo lo mixto. Y mixto es o depende de la columna o Mixto. depende de la fila. Ajá. Entonces me tiene que decir o de la Okay. fila o depende de la columna. De la columna. De la columna, muy bien. Gustavo dice que depende de la fila. Muy bien. Vamos a sacar ahorita resultado acá. Ganó columna, ganó para ustedes, para los comentarios que hicieron, ganó columna. Entonces voy a hacerlo primero con columna. Este valor, voy a multiplicarlo por este valor y voy a presionar F4 hasta volver absoluta la columna. Miren. Dólar de 1. Voy a dar Enter. Muy bien. El primer resultado está bien. Pero cuando desplacemos para abajo, no. No depende de la columna. Y quiero aclararles algo. Este valor hubiera podido estar acá. Y aunque hubiera estado en este caso en D15, no va a depender porque esté aquí al inicio. No. Va a depender, vean por favor, que cuando yo presiono F4 al volver absoluta, la fila, que es donde se encuentra el valor y es donde predomina, porque es un solo valor que se encuentra en una fila. Si yo desplazo para abajo, volviendo ahora absoluta la fila, entonces ahora tengo los mismos valores que los saqué cuando lo hice absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque fue lo primero que les expliqué. Cuando yo desplacé para abajo que no me daba el resultado, les dije, voy pasando de una fila a otra y me está tirando de dos, de tres, de cuatro. Y entonces es por eso que llegué a D5 y me dio numeral valor, que era un error porque no puedo multiplicar un valor numérico con texto.
y por eso se los recalqué, que estaba bajando a filas y al irse de fila a fila no me daba el resultado. En cambio acá se mantiene la fila. Miren lo que voy a hacer ahorita. Voy a mover esto. Se está manteniendo la misma fila. ¿Qué es lo que cambia? La columna. ¿Por qué? Porque me interesa que se mantenga en esta fila. Porque al desplazarse hacia abajo, miren, al desplazarme para abajo teniendo absoluta la fila, tengo los valores que quiero. Fíjense, por favor, desplazándome hacia abajo, teniendo estos valores hacia abajo, estoy manteniendo para que se vuelva absoluta mi fila. Ahora bien, esto mismo yo he colocado transponer y entonces ahora voy a volver a sacar el total. Fíjense lo que estoy haciendo. Era esto multiplicado por esto. Es lo mismo que tengo arriba, solo que ahora lo estoy haciendo así. Que en este caso sería vertical. Acá lo tenía horizontal, ahora vertical. Ahora bien, voy a sacar el descuento. Igual, esta cantidad multiplicada por esta misma. Ahora les pregunto, ¿seguirá estando absoluta la fila? ¿O ahora sería la columna? ¿O se queda relativo? ¿Qué piensan? Analícenlo. Vean lo que les acabo de explicar ahorita. Y ahora les pregunto nuevamente. Quiero que sea mixta. ¿O va a ser relativa? Se queda relativa. ¿Queda relativa? Ajá. ¿Alguien más? Moisés dice que ahora va la columna. ¿Qué piensan los demás? Ajá, los escucho. Hola, los escucho. Uno más que me responda. ¿Cómo va? ¿Absoluta siempre la fila? ¿O hoy vuelve absoluta la columna? ¿O se queda en este caso relativo? Por cómo se encuentran los valores. Relativo. Relativo, entonces ya ganó dos, relativo. Voy a dar enter. Relativo. Miren, voy a desplazar, ganó relativo, pero no. No nos da. Porque ahora quiero que comprendan que lo que va a ir absoluto es la columna. Puedo volverlo mixto, perdón, absoluto los dos, claro. Pero yo sé que absoluto ustedes les pongo un ejercicio y me lo van a hacer, porque van a comprender que con F4 automáticamente yo lo que quiero es que me entiendan el mixto. ¿Cuándo va a ser absoluta la columna y cuándo va a ser absoluta la fila? Para eso, para esta semana, viene un ejercicio de absolutas relativas y mixtas. ¿Por qué? Porque este tema, créanme que es lo principal que ustedes tienen que saber de Excel. Cuando ustedes conocen la lógica de absolutas relativas y mixtas, créanme de que van a comprender todo lo demás de Excel. Pero esta es la lógica de Excel. Entender en qué momento yo voy a colocar absoluta mi columna y en qué momento va a ser absoluta, en este caso, mi fila. ¿Quedó claro ahora lo que les acabo de explicar? No, Wilber, no queda relativo, queda mixto. Y ahora va absoluta, en este caso, la columna. ¿Por qué? Porque depende de la posición de donde se encuentran los valores a los cuales estoy multiplicando para obtener mi resultado. Eso es todo. Pensar cómo se encuentran los valores. Miren, le di transponer, coloqué todo lo que estaba en fila en columna y todo lo que estaba en columna en fila. Y entonces ahora, acá, yo debo devolver absoluta la fila y acá debo devolver absoluta la columna para obtener el resultado que quiero. ¿Qué es lo que necesito? Sacar un descuento. Este 8% yo no necesito que se mueva. Y miren,
Paso de D20 a siempre a D1, de E20 y sigo estando en D1. Me voy para F20 y sigue estando en D1 y así sucesivamente cuando yo me desplazo por la misma fila. Y acá, miren, me voy desplazando y sigo teniendo D1. ¿Ha quedado claro o tienen dudas? ¿Me dicen, por favor? Los escucho. Tengo una pregunta, ingeniero. Sí, dígame, dígame. En este caso, lo que lo que a simple vista, digamos, nos ayuda a entender qué predomina, si absoluto, mixto o si predomina fila, es básicamente el orden de los valores en este caso. Para este ejercicio, sí. Ajá, porque como en el primer ejercicio, básicamente todo está en columna, va hacia abajo, ¿verdad? Pero en el segundo ejercicio que usted ha puesto, va en fila. Entonces, básicamente lo que determina es el orden de los valores, el orden en el que tenemos los valores predomina, básicamente para nosotros decir si va a ser mixto, absoluto, o si va a ser en fila, ¿verdad? Así es, pero es por este ejercicio. Necesito explicarles dos ejercicios más para que me comprendan mejor. No así lo que me acaba de decir, predomina en este ejercicio cómo están colocados los valores para obtener resultado. Pero yo no quiero que ustedes piensen que por cómo se encuentran los valores, así es como yo voy a colocar el absoluto o mixto. Voy a pasar a otro ejercicio, miren. Y esta sería una tabla de multiplicar, fíjense. Voy a trabajar los dos. Voy a trabajar absoluto y voy a trabajar mixto. Voy a hacer el primero y ustedes me ayudan a hacer el segundo. Acá las tablas están la del 10, la del 3, la del 2 y la del 6. Independientemente, esas son las tablas que yo quiero sacar de multiplicar. Fíjense, voy a igualar. Primera celda que voy a agarrar es B1. Y esta la voy a volver yo absoluta. Voy a multiplicar porque mi tabla es la del 10. ¿Y por qué la voy a multiplicar? La voy a multiplicar por A2. Independientemente del valor que se encuentre ahí, yo necesito multiplicarla por A2. Y esta la voy a colocar relativa. Voy a dar Enter. Voy a subir. Y cuando yo desplace para abajo, mi tabla 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. Y 10 por 10, 100. Voy a hacerles el segundo. Voy a igualar. Mi celda es C1. Lo voy a volver absoluto. En este caso, para mí, absoluta es la fila. Y voy a multiplicar. ¿Por qué? Por A2. Y ahora A2 la voy a volver mixta. ¿Qué va a ser mixto? La columna absoluta. Y voy a dar Enter. Voy a subir. Y voy a desplazar para abajo. Y tengo mi tabla. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 10, 30. Ayúdenme a hacer esta, por favor. ¿Qué celda debo de agarrar en este momento? D2. D2. No. No. D1. Exacto. Vale, miren. Quiero que se borren en este momento de su mente, de estar visualizando el valor que está abajo. Usted debe de irse al lado izquierdo e ir a ver la fila. ¿Ya vieron? Ahorita están pensando en D2. No es D2, es D1. Por eso vine y les sigo explicando. B1 para el primero, C1 para el segundo, y ahora era D1. D1. Exacto, miren, acá está D1. ¿Qué vuelve absoluto acá, la columna o la fila? Ajá. Columna. No. La fila. Predomina la fila. Predomina la fila. Y voy a multiplicar por qué celda. Ajá, ¿cuál es la celda? La de tres. No. Perdón, la de cuatro.
A2. No, es A2. Es Ah, pues. A2. Miren, A, busco hacia la izquierda, fila 2. ¿Qué vuelvo aquí absoluta, la columna o la fila? La fila. Gracias, Claudia. Exacto, A2. Vuelvo absoluta perdón, vuelvo absoluta la columna Columna. y doy enter. Y cuando desplace para abajo, ahí tengo mi tabla. Igualo, ¿qué celda debo de agarrar? E1. E1. Y si quiero agarrar primero A2, está bien. ¿O no? Para los demás, ¿no o sí? No. Oh. ¿No? Sí, la va a volver Sí. mixta. Ah, y si yo hago esto, ¿puedo o no puedo hacer esto? Sí. Ah, ¿verdad que sí puedo? ¿Por ¿Y qué? eso cómo se le llama? Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque recuérdense que acá lo que va a predominar es el valor al cual voy a volver mixto. Y yo tengo que saber que el valor es mi tabla del 6, independientemente que yo la ponga al inicio, porque ese es el orden que voy a llevar. Yo puedo primero colocar a los números a los cuales voy a multiplicar por la tabla. ¿Sí o no que eso hice en este ejercicio? Primero tomé de referencia este valor y después lo multipliqué por esto y desplacé para abajo. Ah, Eso es qué lo que yo lindo. quiero. Eso es lo que yo quiero de ahora en adelante. Que ustedes empiecen a analizar a Excel, que empiecen a ver la lógica de Excel para obtener nuestro resultado. Ya ustedes la semana pasada ya conocieron el entorno, cómo cuadricular, todo lo que deben de conocer. Ahora vamos ya a trabajar toda la lógica de Excel. ¿Y qué es lo que me deben de entender? Absoluta, relativa y mixta. Para eso, miren, yo les traigo acá, solo déjenme subir esto, les traigo este ejercicio que me van a trabajar, pero esto se lo voy a explicar el día de mañana. Ya este ejercicio que les voy a colocar, ya este sí, es un ejercicio de vida laboral, donde ustedes van a entender dónde colocar absoluto, porque recuérdense que estamos trabajando también relativo. Y entonces yo necesito que ustedes mezclen los tres, absoluto, relativo y mixto. Y ustedes sepan en qué momento va a ser relativo, no que de repente me empiezan a poner todo mixto y no. Van a haber situaciones donde tiene que ser absoluto y tengo que entender, comprender, analizar que eso es absoluto. ¿Cuándo va a ser mixto o en qué momento yo puedo colocarlo mixto y cuándo en este caso va a ser relativo? De celda a celda, en una misma fila, yo puedo multiplicar. De celda a celda, hacia abajo, yo puedo desplazar y me va a dar el resultado. Pero esto quiero explicárselos el día de mañana. No sé sobre este ejercicio de la tabla, si sigue quedando alguna duda. No. ¿No? Para los demás. No, no hay duda, solo hay que saber identificar lo de las Así tres, es. absoluta, relativa y mixta, pero mañana lo voy a explicar mejor. Claro, ma mañana vamos, les voy a colocar después de la clase el ejercicio, pero antes les voy a explicar como los primeros pasos para que ya ustedes se guíen y puedan trabajarlo. Me interesa mucho este tema que me lo comprendan de la mejor manera. Y no se preocupen qué tiempo tenemos en estas 4 horas que nos hacen falta. Hay algunos temas de esta semana que son un poco más cortos, entonces ahí voy a estar siempre teniendo el tiempo para poderles explicar lo que sería absoluta, relativa y mixta, que de ahora en adelante créanme que lo vamos a seguir viendo mucho. Entonces, a trabajar en este momento, vamos a trabajar en lo que sería nuestro foro de ese día. Sé que no lo vamos a concluir tal vez todos por el tiempo. Miren que ahora tuve problemas acá y estaba conectándome desde donde no tendría porque no. Ah, Claudia, ya ahorita, Claudia, permítame. Claudia Fuentes, ahorita la busco acá. Déjenme, por favor, revisar.
Claudia, ya la tengo acá marcada. Claudia Fuentes, sí. Claudia Verónica Fuentes, sí, ya la tengo acá. Dígame, Liliana. Yo tengo una consulta. Hoy estaba revisando la plataforma y de este tema no hay video. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya le voy a decir qué tema es. Sí, Acá hay. está en la sección 2. Ahí dice uso de referencias en Excel. Así se llama el video. Okay, gracias. Bueno. Solo se los voy a colocar acá. Muy bien. No sé si ya pueden visualizar. Ahorita les comparto el navegador. La pregunta dice así, ¿cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta? Necesito que me contesten cuál es la diferencia. Con gusto, Claudia. ¿Cuál es la diferencia que ustedes comprenden o entienden de referencias absolutas y mixtas? Sé que nos queda 2 minutos, pero tenía que terminar con la explicación del tema de este día. No se preocupen que el día de mañana nuevamente vamos a estar trabajando al inicio con ejercicios de referencias absolutas y mixtas. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de referencias absoluta y mixta? Carlos Alonso Valdés, permítame, ahorita reviso acá. No, no lo tenía, ahorita le coloco acá. Voy a dar los nombres de las personas que no tengo acá, tal vez ya se encuentra. Lorena Beatriz Beltrán. No. Marianela Lorena, muy bien, Lorena, permítame. Gracias. Marianela Esperanza Canizales. No. Oscar Giovanni Texín. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. No. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. Sí, gracias Rubén, ya lo tengo acá. Silvia Verónica, no. Y Blanca Isabel Larín, no. Muy bien, ellos son los que me harían falta. Quiero ver otro más. No. Vale, solamente ellos son los que no me aparecen acá. Solamente tuvimos 3 acá. Muy bien, entonces estamos respondiendo el foro en este momento. ¿Cuál es la diferencia de referencias absolutas y mixtas? ¿Qué es lo que entiende usted como referencia? Acá está, mire, en sección 2 está el tema uso de referencias en Excel. Ahí pueden visualizar otro ejercicio diferente que el maestro les coloca. Nadie me contestó. Muy bien, no se preocupen. Tenemos este día y el día de mañana para poder contestar. Sé que tuve problemas al inicio técnicos, pero creo que se resolvió al final. Muy bien, miren, ahí les queda ya la pregunta abierta en el foro. Espero que me respondan. Acá me voy a quedar esperando para poderles contestar. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche, espero que les haya gustado la clase. Ya esta semana ya iniciamos muy diferente a trabajar, pero ya van a ver que poco a poco van a ir entendiendo mejor. Entonces, pasen feliz noche todos y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.